más, Señor, en nuestro corazón, Señor, buscándole, Señor, Padre, que usted, Señor, Padre, en este día, Señor, sea glorificado, Señor. Padre, rogamos, Señor, delante de su presencia, Señor, Padre, que usted, Señor, los cubra, Señor, con su sangre, Señor, Padre, que usted derramó, Señor, en aquella cruz, Señor, Padre, para reconciliarnos, Señor, para tener, Padre, libre entrada, Señor, a su trono, Señor, Padre. Padre, yo ruego, Señor, Padre, por este culto, Señor. Padre, que usted sea sujetando, Señor, todas las cosas, Padre mío. Señor, Padre, nuestra mente, Señor, nuestros corazones, Señor, que estén dispuestos, Señor, a darle toda la honra, toda la gloria, Señor. Padre, porque usted se merece, Señor, la honra, Señor. Padre, yo ruego delante de su presencia, Señor, que en este culto, Señor, Padre, ponga usted, Señor, la paz, Señor, Padre, en nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, entrar en su presencia, Señor, Padre mío. Yo ruego por esto, Señor, Padre, que usted este día, Señor, sea manifestando su poder, Señor, Padre. Sea, Padre, usted, Señor, el principal, Señor, aquí, Señor, Padre. Padre amado, Señor, yo ruego delante de su presencia, Señor, Padre, que usted sea exaltado, Señor, Padre. Hay tanto, Señor, Padre, que agradecerle, Señor, Padre, hay tanto, Señor, Padre, que agradecer, Señor, todo lo que usted ha hecho, Señor, en nuestras vidas, Señor, Padre, Dios, Señor, glorifíquese en este día, Señor, Padre, Padre, ayúdenos, Señor, Padre, a tener, Señor, este corazón, Señor, Padre, dispuesto para adorarle, Señor, para bendecir su nombre, Señor, Padre mío. Yo le ruego, Señor Jesucristo, Rey, que usted, Padre, sea sujetando todas las cosas, Señor, Padre amado, Señor, todo lo que impida, Señor, Padre, adorarle, Señor, todo lo que impida, Señor, Padre, sea echado fuera, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, Padre, en esta hora, Señor, le alabamos y le glorificamos su nombre, aleluya, gracias. Gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Todos aquellos sabores de tu presencia.
Y si hay un momento que sucede,
en oscuridad y paz tendrá mi Dios. Cristo de la mano, y más cuando eres joven con mi familia, la amargura y el dolor también vivió. Era esclavito del pecado, el que rescató el libero, más dulce que libero. Yeah.
glorifica delante del Padre, Él lo hace, hermano, corta nuestras cadenas. Si uno lo cree, hermano, así es. Amén. Porque tenemos una necesidad cuando venimos aquí de ser libres, hermano. Yo he podido ver la mano de Dios poderosa en mi vida, hermano, porque si no, no estaría aquí en este lugar, hermano. Si no fuera por Él, yo no sé dónde estaría en este momento. Así que yo le doy gracias por las oraciones que ellos han hecho delante del Señor por mi vida, hermano. Amén. Yo sé que esto no fue así nomás. Gloria a Dios. Yo sé ahora de que delante de esto, hermano, hay mucha oración para que uno pueda estar acá. Ah, y el Señor eso, bueno, Él me ha ministrado eso. Me ha ministrado eso, hermano, de que debemos de orar, hermano, estar en la presencia del Señor. En súplica, en ruego, hermano. Gloria a Dios. En paz también, llegar ante el trono del Padre en paz, hermano, porque de otra forma no podemos hacerlo. Si vamos con contienda, con rabia, con ira, hermano, no podemos entrar en la presencia. Gloria a Dios. Entonces, he sido tremendamente bendecida, hermano, porque hemos estado fervientemente en esto, en la oración. Gloria a Dios. Yo le doy gracias porque mi hermana Ale decía de que es una llave, hermano. Es una llave que va abriendo puertas, hermano. Es tremendo la oración, es poderosa, hermano. Yo quiero llamar a mi hermano Miguel, al pastor Miguel, no sé si está por ahí. ¿No? O mi hermana Patti, que venga a saludar. Gloria a Dios. Así que. Aleluya, amén, gloria a Dios. Señor. Amén, Señor. Aleluya, Padre. Damos gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Que el Señor pueda bendecirles en este día. Amén. Que la mano de Dios y la gracia de Dios esté sobre cada uno de los que hoy día han llegado aquí con una necesidad en el Señor. Porque todos llegamos a la casa del Señor por una necesidad. Mas el Señor hoy día sea respondiendo a esa necesidad. Amén. Yo les bendigo en el nombre del Señor. Para nosotros, bueno, nosotros somos Betel Talcahuano. Somos hermanos en el Señor, uno solo. Amén. Solamente el nombre Talcahuano nos separa, pero somos hijos de Dios, de la misma congregación. Amén. Y estoy muy bendecida. Amén. De verle. Bueno, a mi hermano los vi en la mañana, pero de ver hartas caras nuevas. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en este tiempo? Que el Señor pueda bendecirles en este día. Y me lleno de gozo de ver a mi hermana Flor. Aleluya. De ver la mano de Dios, hermano. Por eso glorifico al Señor en este día. De verla a ella, porque bueno, es la voluntad de Dios. Amén. Es como Dios quiere hacer las cosas. Amén. A veces nosotros no queremos. Amén. Pero el Señor hace como Él quiere. Amén. Y el Señor es experto en corazones duros, hermano. Amén. Así que si usted tiene su corazón aún duro, no se dé más vuelta y no haga gallitos con el Señor. El Señor hace y hace la obra como Él quiere. Amén. El Señor les bendiga. El Señor sea hoy día derramando sanidad sobre el que venga enfermo. Sobre el que venga necesitado, sea dándole respuesta a su necesidad. Amén. Así que le bendigo en el nombre del Señor. Hay gozo en mi corazón de poder haber llegado acá. Amén. Yo era de acá, de Boca Azul, más en obediencia al Señor. Me fui a Talcahuano y ahí estamos. Aleluya. Haciendo la voluntad de Dios. Amén. Así que les agradezco el recibimiento y la oportunidad. Amén. Amén. Y quiero invitarle a glorificar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.